¡Bienvenidos al país de nunca jamás! Si voy a confiar en ti, dime tu nombre. Soy James Garfield. Al que hemos estado esperando. Estaba escrito que a tu regreso unirías a nuestro pueblo contra los piratas. Tráiganme al niño. ¡Estamos navegando ahora! ¡Debemos hallar a Peter! ¡Santo bacalao! Peter Pan, próximamente solo en cines. Con la nueva imagen de tus merendinas puedes comerte toda la diversión. Desde un quequito esponjoso en el que puedes saltar hasta tocar las nubes. Hasta un delicioso relleno con muchos misterios por descubrir. Cómete toda la diversión con merendina. Amo, vamos a Transilvania. ¿Cómo a Transilvania? ¿Cómo te vas a ir con él? Él vino a llevarme a donde pertenezco, a vivir con los monstruos. ¡No, no, Sophie, no! Tengo una idea chivísima. ¿Qué te parece decorar tu cuarto con una estantería personalizada? Solo imagínate lo bien que se verá en tu cuarto. Entonces toma nota de los materiales. Ocupamos cajas, pueden ser de zapatos, papeles de diferentes colores y estampados. Puedes usar papel de regalo, pegamento, silicón frío, prensas de ropa, tijeras, regla y cuerda. Primero vamos a decidir cómo colocaremos las cajas y la combinación de colores que vamos a hacer. Una vez que ya lo tienes claro, medí con la regla el interior de las cajas para estar seguros cómo vamos a cortar el papel. Una vez listo, corta el papel, colócalo en la tapa para cerciorarte que lo calza a la perfección. Pon el pegamento en toda la superficie de la caja. Es el momento de unir las cajas con el silicón. Para fijarlos vamos a prensarlas con prensas para ropa. Déjalas secar por un rato. Una vez secas, pega la cuerda. Listo, ya tenés tu estantería para tu cuarto. ¡Genial! Entonces hay una manera para desconvertir a Sophie. ¡Raba, raba, raba, raba! Ra, ¿cómo se te ocurre que con una estaca? ¡Raba, raba, raba, raba! ¡Ay, sí es cierto! Sistema, ¿no nos puedes decir alguna manera para que Sophie deje de ser vampiro? Eso es posible con una piedra mágica, la piedra esmeralda. Solo deben seguir ciertos pasos. ¡Ay, Sistema, ayúdame a conseguirla! ¡Wow! ¡Raba, raba! Respira profundamente. Sentí como todo tu cuerpo se llena de oxígeno. Es súper relajante. Para seguir respirando aire puro, es nuestra responsabilidad cuidarlo. Se considera contaminación del aire cualquier agente en el aire que sea perjudicial para la salud de todos los seres vivos. Entre ellos tenemos el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, responsable del calentamiento global. Si bien es cierto, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono. El que se considera contaminante es el que sale de los carros, camiones, aviones y centrales eléctricas. Otro contaminante es el dióxido de azufre. En un principio, las emisiones de ese gas eran de los volcanes, pero otros grandes emisores son los transportes, las centrales termoeléctricas y actividades como la fundición de metales, solo por mencionar algunas.
Como te diste cuenta, todos contaminamos el aire, el gas que usamos para cocinar, el transporte, los aerosoles y la electricidad. Pero no todo está perdido. Con algunos sencillos hábitos podemos reducir nuestras emisiones de carbono. Intenta usar el auto lo menos posible. Hay que buscar otras formas de movernos, como el transporte público, la bicicleta y, si está cerca, caminar. Desenchufa todos los aparatos que no utilices. Usa productos orgánicos. Por ejemplo, si vas a usar laca en tu cabello, usa una que sea amigable con el ambiente. Y sembra plantas. Y si no tienes patio, plántala en una maceta. Ellas no solo decorarán tu casa, sino que purificarán el aire. El planeta es de todos y por eso debemos cuidarlo. Seguí todos los consejos que te di para que tengamos un aire más limpio. Bueno, sistema, ahora sí que Raba los está distrayendo. ¿Cuáles son los pasos para desconvertir a Sophie? Sophie debe portar la piedra esmeralda como un collar y vos tenés que decir la palabra mágica. ¿Cuál palabra mágica? Asprotelitradormostri. ¿Qué? Asprotelitradormostri. En la naturaleza hay varios animales que les encanta la sangre. ¡Son vampiros! Por eso nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los 7 más vampiros. En la posición número 7, desde las profundidades del océano, tenemos a las lámpreas. Su cuerpo es gelatinoso, pueden llegar a medir 1 metro y pesan 1 kilo. Su enorme boca y sus dientes se fijan a su presa, chupando su sangre. Son unas golosas. El mosquito ocupa la posición número 6. A ellos les encanta la sangre de los mamíferos, especialmente la de los humanos. Ya que nuestra piel es muy delgada, después de beber sangre inyectan veneno común. Y eso es lo que produce la inflamación. Definitivamente voy a andar repelente siempre. En la quinta posición tenemos a un animal pequeñísimo, las garrapatas. Ellas son capaces de consumir sangre hasta 600 veces más que su peso corporal. ¡Uy! ¿What? Muy parecido a las garrapatas, en la cuarta posición tenemos a los piojos. Son insectos sin alas y les encanta instalarse en las aves y en los mamíferos. Son miniatura, pueden sobrevivir hasta 30 días en la cabeza de una persona. Así que mucho ojo. En la tercera posición tenemos a los tábanos. Los machos no se alimentan de sangre, solo las hembras, y les encanta la sangre de los mamíferos y las aves, ya que tienen muchas proteínas. La boca de los tábanos es súper fuerte, puede atravesar la piel de burros, caballos y caprinos. Y pisándole los talones al más vampiro de todos en la posición número 2, tenemos a las sanguijuelas. Tienen 2 bocas en cada extremo. Una vez que se adhiere a su presa, no la suelta hasta que esté completamente llena. Yo sé que son horribles. En la posición número 1, el más vampiro de todos es el murciélago vampiro. De todos los animales que se alimenta de sangre, este murciélago es el más grande de todos. Les encantan las aves y los mamíferos. Entre ellos, los seres humanos. Por todo esto, lo declaramos como el más Drácula de todos. ¡Qué divertido! ¿Cuál es tu favorito? Sistema, es que yo no sé decir eso. Y Raba es malísimo contando chistes, ¿no ves? Ya están todos aburridos. Raba, 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 Raba.
Esa es la única manera. Ay, bueno. Hadospri. Hadospri. Ay, no, sistema, no puedo. Ay, no vale. Esto va de mal en peor. Y vos, no te movas. Como sé que te gusta leer, nos fuimos a investigar cómo se hacen las ilustraciones de nuestros libros favoritos. ¡Buenísimo!